finally home. Kohler bathrooms. So stylish and beautiful, you can't stay away from them. It's good to be back. Después de una larga temporada de recesos alternados con momentos de actividad variada, el Casino de Puerto Rico reabre remozado. Y es que el antiguo casino ofrecerá una oportunidad a quienes celebran convenciones en el moderno edificio del Centro de Convenciones de realizar allí actividades más pequeñas en un ambiente más cálido. Primero inició la fase de impermeabilización del techo y la cúpula, y una vez el edificio dejó de percolar, en agosto del 2011 se trabajó la segunda etapa, que abarcó el techo, las molduras y las lámparas. Contaron con un presupuesto de 1.5 millones. La satisfacción es compartida por Raúl Cabrera y Adolfo Vázquez, artesanos que trajeron de vuelta la apariencia original de las molduras y decorados en los techos, así como de las 48 lámparas ubicadas en todos los salones. Eso no era una lámpara, daba pena, recuerda Vázquez, de la impresionante pieza del salón principal que posee 14.850 lágrimas entrecosidas con alambre de cobre. Y son prismas, así que si no están ubicadas correctamente, no da el reflejo de la luz que debe dar. Se dedicó a ella, limpió su esqueleto en bronce que encontró sobre el suelo de mármol y ubicó con cuidado un vestido de lágrimas. El antiguo casino de Puerto Rico se inauguró en San Juan durante el año 1917. Fue diseñado con una influencia de la arquitectura francesa y española por los hermanos Rafael del Valle Seno y Carlos del Valle Seno, y sus interiores por el artista José Albitrio. La idea de realizar el antiguo casino fue concebida con el fin de crear un centro social puertorriqueño en armonía con la importancia y el proceso general de la ciudad capital. Manteniendo el toque español y francés que lo distingue, el antiguo casino bajo el Distrito de Convenciones de Puerto Rico estará listo para el 2012. Entre las facilidades que distinguen la elegante estructura se encuentran hermosos jardines, balcones, molduras, pisos en mármol blanco, extravagante escalera central y regio candelabro de 12 pies. Estos atributos hacen que el antiguo casino, una de las más prestigiosas reliquias arquitectónicas del siglo XX del viejo San Juan y Puerto Rico. La compañía SMG maneja el distrito que abarca el Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico y el antiguo casino. Las guías de arrendamiento, opciones de banquetes y menú de este son distintas a los de las primeras dos estructuras. Disfrutaron del evento el ex gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, y su esposa Kate Donnelly de Romero, Jaime López, director ejecutivo de la Autoridad de Distrito y de Convenciones, Kenneth McKinnitock, secretario de Estado de Puerto Rico, Cuco Peña, Jorge Roy y Jorge Ortiz, director de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.